aquí hemos destapado la tarjeta, hemos separado la tarjeta de potencia que contiene el sistema de rectificador y el sistema de inversor. Le hemos desconectado los capacitores, así como el fusible de control y otra línea, un supresor de picos de voltaje que estaba conectado a la alimentación para que no haya perturbaciones en las lecturas. Vamos a checar el sistema de rectificación con los diodos. El borne positivo irá con la punta del multímetro en el rojo. Ahí lo tenemos. Con el bus, el positivo, en la tarjeta lo tenemos marcado como B positivo. Va a ir con respecto a L1. Ahí está conectado con el L1. O L. Con el 2. O L. Con el 3. O L. La alimentación con el L1, L2, L3 con respecto al borne positivo. Vamos a invertir las líneas. Ahora la punta negra del multímetro y el rojo irá al L1. Nos da una lectura 0.507 volts. En el L2, 0.513 volts. En el L3, 0.516 volts. En conclusión, vamos a ir a checar la siguiente fase. Antes de hacer una conclusión, ahora conectamos la punta roja del multímetro. Se me pasaba a decir que el multímetro lo tenemos seleccionado en la posición de prueba de diodos. El rojo irá al borne negativo. Checaremos con L1. Nos da una lectura de 0.516. Ahora con respecto al L2.